Diego Fernando Saavedra, secretario general de la Alcaldía Municipal. Bueno, primero que todo, la participación pues de lo que ha sido este Consejo de la Política Social. Bueno, esta es una instancia vital para el desarrollo de un componente importante de nuestro plan de desarrollo que tiene que ver con la sostenibilidad, y esa conceptualización se marca dentro de una estructura social que le responda a los requerimientos de nuestro municipio. En particular, en este consejo estamos abordando todo un plan de trabajo y plan de acción en las diferentes subcomisiones que eminentemente le permitan al gobierno nacional también poder tener una calificación de las ejecutorias que se vienen haciendo a nivel local. Un compromiso bien importante por parte del alcalde y la administración pues para que estos proyectos sean viables. Totalmente, como lo pudieron apreciar ustedes, aquí ha estado presidiendo este consejo el señor alcalde con gran parte de su gabinete en aras de rápidamente atender los requerimientos sociales que tiene la municipalidad. Bueno, Diego Fernando, importante preguntarle sobre la atención del pasado sábado del señor alcalde pues a toda la comunidad, que es un ejercicio que mensualmente realiza. Sí, estuvimos atendiendo una jornada bastante extensa que se prolongó casi hasta las 7 de la noche, un poco más de 100 personas, dentro de lo cual se podemos destacar ese contacto directo del señor alcalde con la ciudadanía en términos generales, que quiere pues tener esa posibilidad de diálogo permanente con el primer mandatario. ¿Cuáles son, digamos, las solicitudes más constantes e inmediatas de la comunidad frente a la presencia del alcalde? Bueno, hay, digamos, dos grandes enfoques. Primero, quien tiene un liderazgo social presenta requerimientos de las comunidades, y en eso podemos decir que hay mucho componente en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, el mejoramiento de zonas verdes y la parte de instalaciones deportivas en las diferentes comunidades. Ya a nivel personal es muy marcado el tema de los requerimientos de ingresos para las personas, necesidades de empleo, y eso es parte pues de la dinámica que le debe responder la administración en su gestión. En este ejercicio realizado, digamos que en qué porcentaje se le ha dado respuesta positiva, se le ha solucionado problemas a la gente. Todos los casos son atendidos y se enfocan al canal necesario que debe responder. Por ejemplo, en el tema de empleo nosotros hacemos una articulación con un proceso que estamos trabajando y fortaleciendo con el SENA, la Oficina de Empleo, para que la demanda del sector productivo sea conocida por esta oficina y nosotros poder, a través de esta iniciativa, darle a conocer posibilidades de mano de obra a esas empresas. Este trabajo lo seguimos consolidando con los diferentes proyectos que se vienen adelantando en el municipio, y otras necesidades, pues reiteramos, se van hacia cada una de las secretarías responsables o los entes descentralizados del orden municipal. ¿Su tránsito del sector privado a lo público ha sido bastante cambio drástico, por decir así? Indudablemente que hay unas diferencias sustanciales en lo que es una gestión desde el sector privado y desde el sector público, empezando porque hay unas particularidades o unas especificaciones en el marco legal que delimitan el actuar del servidor público, y en esa delimitación hay que conocer cómo se sustenta las diferentes actuaciones. De otro modo, también hay componentes de culturas organizacionales que son diferentes en lo que se maneja en el sector privado y el sector público. ¿Qué otras novedades tiene de pronto para contarnos así de su cargo como secretario y que sabemos que viene adelantando? Venimos fortaleciendo el tema de integración regional, el G8. Hemos adelantado ya una serie de talleres. La semana anterior estuvimos en todo lo que es la articulación de los planes de ordenamiento territorial en los 8 municipios, lo cual da una nueva dinámica a esa conceptualización de desarrollo regional, y en el día de ayer se trabajó sobre el tema de la seguridad. Hemos venido coordinando con las diferentes secretarías las iniciativas que presentaremos al gobierno nacional durante las jornadas convocadas el día 21 y 22 de junio en el marco de un plan con la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana que dirige el doctor Kiko Lloreda, y dentro del cual estaremos presentándole iniciativas de gran importancia para todos los palmiranos.